Hello and welcome to session number 2 of our special English course. My name is G and I will be your teacher today. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta segunda sesión donde profundizaremos en algunas de las estructuras más útiles y más importantes y comunes del inglés. Y aprendemos a usarlas de manera fácil, fluida y perfectamente entendible. Demos la bienvenida a Alema. Recuerda que si solamente estás escuchando el podcast por entretenimiento, puedes escucharlo de continuo, pero si realmente quieres internalizar estos conceptos y estructuras y aprendizaje, es muy importante que cada vez que le pregunte a Lema o que le pida que me diga algo, que tú pauses el podcast y primero tú des la respuesta antes de seguir reproduciendo el programa para escuchar la respuesta de Lema y luego la mía. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y empecemos la sesión. Hello, Alema. Are you ready? Hello, Guillermo. I am ready. How are you today? I am fine. It's a good day. It's a very good day. Thank you for being here with me for our second class. Thank you. Thank you. You too? Good. ¿Y cómo puedo decir de nada? You're welcome. Ajá. Eres bienvenido o bienvenida, ¿no? You are... welcome. You are welcome. Ajá. Entonces, de nada se dice, tú eres bienvenido. Dímelo otra vez. You are welcome. Ajá. ¿Y cómo abrevias you are? ¿Cómo lo contraes? You are. Para no decir you are, que está bien dicho, pero también puedo decir you're. You're. You're welcome. You're welcome. Perfecto. ¿Cómo dices gracias? You're welcome. Eso es. Oh, no, thank you. Thank you. ¿Cómo se dice? Thank you. Thank you. Ah, ¿de qué te acordaste en el primer sonido? De la TH. TH. Thank. ¿No? Y el you, la Y así suavecita, you. You. Nice. ¿Cómo te pregunté cómo estás? How are you today? How are you? How are you today? Bien. ¿Y qué puedes decir? Estoy bien. I am fine. I am fine. I am good. Estoy muy bien o genial. I am great. I am great. Great es muy bien, ¿no? Estoy excelente, estoy muy bien. I am great. Okay. Right, perfect. Empezamos nuestra segunda sesión. La clase pasada conectamos cosas importantísimas y vamos a recordar lo más importante de la clase pasada, que es una llavecita que instalamos. Okay. ¿Te acuerdas cuál es esa llavecita número uno? La verbo to be. Ajá. Y después del verbo to be, cuando usamos otro verbo, ing. Ing. Eso nos ayuda para decir cualquier tipo de cosas como estamos hablando. ¿Cómo se dice estamos hablando? I am, no, we are talking. Bien, exacto, we are talking. We es nosotros, uh-huh. Como nosotros somos franceses y decimos we. No, nosotros somos we are talking. ¿Jugar? ¿Cómo se dice jugar? Play. Bien, ¿te acuerdas la clase pasada? Jugar. ¿Cómo lo haces para que en inglés sea lo equivalente? To play. To play. Bien. Entonces, eso es solo cuando yo te diga cómo se dice jugar, o comer, o ser. El verbo simple. Ajá. Entonces, es un buen hábito que me lo digas con el to primero, ¿va? Entonces, to play, jugar. ¿Cuál es la palabra mágica para cambiar todo a negativo? Not. Not. Entonces, ¿cómo me dices nosotros no estamos jugando? We aren't playing. Excelente. We aren't playing. Aren't, me estás contrayendo dos palabras. ¿Cuáles son esas dos? El aren't y el not. ¿El qué? Aren't and not. ¿El aren't? Ya son dos palabras. No, are and not. Are not. Tú siempre puedes decir cualquiera de las dos, ¿va? We are not o we aren't. Es tu decisión si contraes o no contraes en cualquier situación y circunstancia. Si quisieras hablar de manera muy, muy formal, especialmente si estás escribiendo algo muy formal, ¿qué crees que sea más adecuado? ¿Poner contracciones? No, sin contracciones. Exacto. Pero aún así, o sea, no es grosero,
No es una falta de educación ni nada contraer. Simplemente si le quieres dar un toque adicional de formalidad, simplemente dejas de contraer tanto, ¿va? Ok, entonces el verbo to be te lo sabes muy bien. Nosotros somos, otra vez. We are. Bien, ellos son. They are. Él es. He is. Bien, ella. She is. Tú eres. You are. ¿Te acuerdas cómo decir ustedes son? We are. ¿Qué es we? We. ¿Qué es we? Nosotros. Nosotros somos. We are. Oh, y ustedes es you are. You are, exacto. Entonces ya tenemos esa conexión. Tú y ustedes es la misma palabra en inglés. You. Sí. Ahora, ¿te acuerdas cómo? Imagínate que estás tú y aquí está Laura. Imaginemos. Y si digo you are here, si no me estás viendo los ojos, si no me estás viendo las manos, podrías entender tú eres o tú estás aquí o No, ustedes están aquí. es porque están dos personas y es como lógico, ¿no? Exacto. A veces va a haber circunstancias donde necesites aclarar si es tú o ustedes. Si necesitas aclarar ustedes, le puedes poner una palabrita extra después de tú, que es como ustedes muchachos. ¿Sabes cómo decir ustedes muchachos? No. You guys. Oh. ¿Repite? You guys. Guys, exacto. Guys se escribe Guys. Guy es como muchacho, ¿no? Guys, muchachos. Y cuando dices you guys, es una manera para hacer, dejar muy en claro que estás hablando de ustedes y no solo de tú, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías ustedes, haciendo este énfasis, están tarde? Que es como decir ustedes llegaron tarde, ustedes están retrasados. ¿Sabes decir tarde? Late. Con un sonido más. Late. Late. Bien. Se escribe Late. Entonces otra vez tarde se dice. Late. Bien. ¿Cómo se dice? Ustedes muchachos van o están tarde. You are late. Bien. You are. Guys, guys. Ajá. Hay que tener cuidado de gay. Entonces Guys. es otra palabra. Guy. Con A. La pronunciamos como A. Se escribe como U. Pero guy. Ajá. Ponlo después de you. Ah, tiene que decir Despuésito al de you. final. Exacto, no al final. Okay. Entonces, ustedes están tarde o van tarde. You are guys. No tiene que ir a. Ponlo despuésito de you. You guys are Exacto. lazy. Lazy es flojo o Okay. flojos, Eso ¿no? no me hizo flaco Y nada. también ¿Cómo puede se dice ser tarde? con una T al final. Lazy. Late, una T. Late. Late. Exacto. Ok, Late. late. Como Late. si fuera el, en español ley. En México es, desgraciadamente es común, es como de ley llegar tarde. No, como asociando la palabra nada más. Por eso, vamos a hacer la conexión. Como de ley en México llegamos tarde. Es malo, pero es la verdad, como de Sí. ley. We are late. Late. No le ponemos la T al final. Sería you guys late. O you guys are late. Bien, Okay. exacto. You guys are late. Ahora fíjate cómo es fácil conectar you guys. You guys. Bien. Otra vez, you guys. You guys are late. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a decir, nosotros estamos a tiempo. A tiempo se dice sobre tiempo. ¿Sabes cómo decir sobre? No. O y una letra más. Or. On. Ah, on. On y tiempo. Late. Ta. Ta, ta. Time. Time. Entonces, ¿a tiempo se dice? On time. Bien. Entonces, ahora sí dime, nosotros estamos a tiempo. We are on time. Bien. We are on time. You guys are late and we are on time. Repite. We are. Ustedes están retrasados y nosotros estamos a tiempo. You guys are late. You guys are what? Late. 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 Ajá. Late. Late. You guys are late and we are on time. Exacto. Excelente. Ok. Esto ya sabemos decir yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ellos son. Ahora vamos a verlo en pasado. Yo estaba.
Para decir yo estaba, es el pasado del verbo to be, obviamente, del verbo ser o estar. Todos los pasados del verbo to be empiezan con W. Solo hay dos palabritas. Was. Entonces, yo era, yo estaba. Es I was. ¿Cómo se dirá? Sí, el verbo to be es ser o estar, cualquiera de los dos en español. Yo estaba, dime otra vez. I was. Ajá. ¿Cómo se dice yo era? I was. Ajá. ¿Y yo fui? I was. Como yo fui un maestro, I was a teacher. Para todo en pasado es was. En yo. En yo. Ajá. ¿Qué tal yo estuve? I was. Bien. Entonces yo estaba, yo estuve, yo era, yo fui. I was. Perfecto. Was. Muy sencillo, tres letras. El was lo usamos para, también para he, she o it. No, para él, ella o un animal o una cosa. Ok. Es muy curioso porque en inglés los animales son un it. No es ni he ni she. He y she es para humanos. Sí. Animales es it. Muchas veces la gente tiene mascotas y toma, le toma cariño a sus mascotas. Entonces le puede decir he o she, su mascota, ¿no? Mi perrita, si quiero decir está cansada, diría she is tired. No, en vez de it is tired. Pero solo okay. Si es tu mascota, ¿va? O sí. Una mascota. Entonces, él era, ¿cómo se diría? He was. Bien. Ella estaba. She was. Eso, como el animal it, estuvo. It was. Perfect. Entonces, ¿cómo dirías? Estuvo muy bien, excelente. ¿Te acuerdas la palabra al principio de la clase? Como decimos, excelente o muy bien, ¿no? Very good. Great. Very good está perfecto, ¿no? Lo puedes decir. Pero la otra palabra es great. Si alguien te pregunta cómo estuvo la fiesta, ¿cómo vas a decir? Estuvo excelente. It was great. Perfect. ¿Cómo se dice esa palabrita primera que usaste? It. Ajá. It was. Great. Great. It was great. ¿Otra vez? It was great. Ajá. Él estaba muy feliz. He was happy. Bien. Y muy. He was very happy. Good. Quiero escuchar esa vibración. Very happy. Very. Exacto. He was very happy. Ella estaba un poco triste. Un poco se dice a little. A little. Ajá. She was a little happy. Triste. Sad. Sad. Ajá. S-A-D es triste. Sad. Ok. She was little sad. Bien. Un poco se dice a little. Es a. ¿No? A little. Un poco. Otra vez, ella estaba un poco triste. She was one little. A little. Ajá. Sad. Sad. Bien. She was a little sad. Entonces, ¿qué significa esa letra A? Un poco. Un little es poco, ¿no? Sí. Pero la A es uno. Es uno, una, algo así, ¿va? Entonces, si mesa es table, ¿cómo dices una mesa? A table. ¿Una casa? A house. Ahora fíjate esto, manzana, ¿cómo se dice? An apple. Bien, entonces manzana solita se dice apple. Uh-huh. Si quieres decir una manzana. An apple. Bien, eso ya sabes, le estás poniendo una letrita después del sí. A. Siempre que sean consonantes, va a N. Y cuando sean vocales, es una A. Exactamente así, pero al revés. ¿Con las consonantes? Con consonante nada más dices A. Ajá, y con vocales es A N. Ajá. ¿Por qué? Para no sonar como tartamudo o A apple suena así medio cortado, ¿no? Uh-huh. A apple. Entonces, an apple. Te ayuda a conectar lo que suene fluido, bonito. ¿Va? Sí. Entonces, she was a little sad. Ella estaba un poco triste, ¿no? Ahora, vamos a analizar un poquito lo que me dijiste y que estuvo perfectamente bien hace rato, que estuvo muy bien, como la fiesta estuvo muy bien. ¿Cómo se dice nada más? Si te digo, how was the party, cómo estuvo la fiesta, tú dices, estuvo muy bien. It was very good. Very good. Great. Great. Bien. Me gusta mucho que le estás poniendo el it was. En español y en inglés hay una gran diferencia en este aspecto. Vamos a analizarlo un poquito. ¿Va? Si te digo, estuve... Imagínate que nada más escuchas esa palabra, todavía no termino mi enunciado. Estuve... ¿De quién estoy hablando? De ti. De mí mismo.
en español, cuando usamos un verbo, nos dice tres cosas fundamentales. Es súper interesante los verbos en español. Estuve me está diciendo tres cosas. El verbo en sí mismo, el verbo estar, me dice de qué persona estoy hablando. Estuve hablando de ti. De mí mismo. Y me dice si es presente, pasado o futuro. No estoy diciendo estoy ni estaré. Es estuve. Pasado. Pasado. Entonces, un verbo en español te dice tres cosas. La persona, el verbo en sí mismo. Y la acción. Y, bueno, la acción es el verbo, ¿no? Bueno, lo que está realizando. Ajá. Y el presente, pasado, futuro. Uh-huh. ¿Va? En inglés, un verbo es igual para todos. Para I, you, he, she, it, we, you, o they. Casi siempre, ¿no? O sea, yo juego y tú juegas, es I play y you play. Uh-huh. Por eso, siempre, antes del verbo en inglés, debemos de ponerle el quién. Uh-huh. ¿Va? Para decir juego fútbol, ¿quién es? He play. Para decir yo juego, o nada más, juego fútbol. You play. Ajá, eso es juegas. Ahora, ¿cómo dice juego? Como si tú jugaras. Was. No, como si tú jugaras. I play. Ajá. Football. I play. Fútbol. Uh-huh. En Estados Unidos le van a decir soccer. En todo el resto del mundo es fútbol, ¿no? Entonces, si quieres con un americano ser específico, fútbol, vas a decir soccer. Pero si es alguien de Inglaterra, un australiano, lo que sea, fútbol, ¿no? Siempre es necesario, entonces, no dejar los verbos solitos. Antes hay que ponerle el quién, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando decimos estuvo genial, estuvo muy bien, tenemos que especificar qué estuvo bien, ¿no? Si estamos hablando de una cosa como una fiesta, ¿qué vamos a usar? I, you, he, she, it, we, you o they. It. Yo siempre pensé que cuando hablabas de la fiesta era they party. ¿O podría ser las dos opciones? ¿O? Claro que sí. Mira, ¿cómo se dice? La fiesta estuvo muy bien. The party was great. Perfect. Eso está perfecto. The party was great. A veces no necesitas repetir the party. Por ejemplo, si yo te pregunto, how was the party? Si me dices, the party was great, es un poco repetitivo. Sí. Entonces, ¿cómo abrevias the party? ¿Con cuál? Con I, you, he, she, it. Está. Entonces, me dices, it was. ¿Otra vez? It. It. It was party great. No. No. It was great. Perfect. El it está sustituyendo a the party. Sí. O usas the party, o no usas it, una de las dos, ¿no? Por ejemplo, si te quiero preguntar, ¿cómo está John? ¿Cómo se pregunta eso? ¿Cómo se dice? How está? Was. Ah, bien, pero es el verbo to be, pero presente, pasado o futuro. Was. Pasado. Bien. ¿Cómo está? How are. Para no, how is. Bien. How is John. How is John. Bien. ¿Qué me puedes responder? Dos. ¿John está bien o él está bien? John is good o great. Ajá. O he is great. Perfect. Cualquiera de las dos sirve. ¿Va? ¿Clarísimo? Uh-huh. Muy bien. Ahora, yo era, yo estaba, yo fui, yo estuve, ¿se dice muy fácil? I was. ¿Y he, she, it? Él, ella o eso, estuvo, estaba, fue. He or it was. Was. Muy fácil. Ahora, ¿qué tal si quieres decir tú eras o tú estabas? Ahí el was no sirve, necesitamos la otra versión de... You weren't. I don't know. Okay, how do you say? Vamos a conectarlo. A ti te dicen la güera a veces, ¿no? You were la güera. Tú eras la güera. You were. La güera. Suena como güera, whatever, where, algo así. Entonces, ¿tú eras? ¿Se dice? You were. Bien. ¿Tú estabas? You were. ¿Tú estuviste? You were. ¿Y tú fuiste? You were. Bien. Esa, el were, lo vamos a usar para todos los demás que no es I, he, she o it. Por ejemplo, ¿cómo se dice nosotros? Estuvimos. We went. No, went es otra palabra que no hemos visto. ¿Cómo se dice tú eras? ¿Tú estuviste? Ajá. You went. You were. Ajá. ¿Por qué? ¿A qué le estamos asociando? Where, where. Es esa where, palabra, where. Se escribe W-E-R-E. W-E-R-E. Where. Ok. Bien. Entonces, ¿cómo se dice nosotros estábamos? We were. Bien.
Entonces, where, te queda claro que es el pasado del verbo to be. Y ya sabes la llave número uno, siempre la tienes en mente. Entonces, ¿cómo se diría nosotros estuvimos estudiando? We were studying. Ya, visita número uno, no se te olvide. Where es el verbo to be. Después del verbo to be, ¿qué le ponemos? ¿Qué tres letras le ponemos después de usar el verbo to be? Are. Vamos paso a paso. Nosotros estábamos. We are. Es pero nosotros ya... estamos. Quiero que me digas en pasado. Nosotros estábamos. We were. Bien. Ahora, mucha atención. Estudiando. Estás usando el verbo to be, were. Y acuérdate de la llavecita número uno. ING. Ajá. Bien. Aunque era pasado, tienes que agregarle. Cualquier forma del verbo to be. Qué bueno que lo preguntes. Si es presente, pasado, futuro. Cualquier versión del verbo to be. Si detectas el verbo to be, a la siguiente palabra, el siguiente verbo, ING. ¿Clarísimo? Okay. Bien. Entonces, nosotros estuvimos o estábamos estudiando. We were studying. Bien. Studying. Studying. We were studying. Studying. Bien. ¿Cómo se dice semana? Week. 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 Bien. Y la semana pasada, no tenemos que decir la, diremos nada más semana pasada. Pasada es last. Last week. Last week. Ahora sí, nosotros estábamos estudiando la semana pasada. We were studying last week. Perfect. We were studying last week. We were studying last week. ¿No lo voy a decir? Venga, sí. We were studying last week. Nice, exacto. Y pensaste estudiando el studying, le cortaste esa E al principio. Muy bien. Tú ya sabes transformar todo lo que queramos a negativo. Entonces, ¿cómo crees que me dirías? Nosotros no estábamos jugando. Ahora, ten en cuenta cómo transformarlo a no, ten en cuenta que es el pasado del verbo to be, ten en cuenta la llavecita número uno. Weren't, sería. We weren't. ¿Cómo se dice? We were not. Bien. Studying. No, no estábamos jugando la semana pasada. We were not playing last weekend. Bien. Weekend, ¿sabes qué es end? ¿Qué significa end? Final. Final. Entonces, ¿qué crees que sea weekend? El final. Week es semana y end es fin. Entonces, ¿qué es weekend? Fin de semana. Ajá. Entonces, ¿cómo se dice nada más? No estamos jugando la semana pasada. No al fin. Last week. Last week. ¿Y completo suena? Last week. Nosotros no estábamos jugando la semana pasada. We were not play last week. Ok, otra vez, por favor. We were not playing last week. Nice. ¿Cómo ve el hámster? Es sí, como que sí lo entiendo y sí sé las palabras, pero como que juntarlas. Tu cerebro está acostumbrándose a poner todas esas piezas juntas y decirlas cada vez más rápido. Entonces, y como que me cuesta mucho decir we were el pasado. Ajá. Como que me cuesta, ¿cómo se dice? We. Lo está diciendo muy bien. We were. Así, we were. We were o we were not. We were not. Perfect. Como se oye difícil. We were not. Bien. Todo esto, las primeras veces que lo intentas es difícil, pero progresivamente se va haciendo mucho más fácil hasta que se vuelve completamente automático, ¿va? Cada vez que te sientas con esa dificultad, si yo no te estoy corrigiendo nada, quiere decir que lo estás diciendo bien y confía en que esto mañana, pasado mañana, va a fluir muy fácil de ti misma, de tu cerebro. Siempre las primeras veces cuesta trabajo, es lento, se hace como bolas la cabeza, ¿no? Las primeras veces que lo dices. Pero se vuelve automático, ¿va? Va. Estabas intentando como contraer el nosotros no estábamos, ¿te acuerdas? We were not. Uh-huh. ¿Cómo puedes contraer were y not? Were not. Were not suena bien, pero no está contraído. Uh-huh. Entonces,
cada vez que quieras contraer algo que termine en not, lo único que hacemos es darle la terminación nt, con la n y la t. Le quitamos la boca. Warrant. Warrant. Ahí está. Warrant. Entonces sería we warrant playing last week. Nice. We weren't playing last week. We were studying English. Right? Okay. Bien. Yo no estaba aquí ayer. ¿Sabes decir ayer? Es una canción de los Beatles. Sí, me acuerdo, pero so sí sé, pero no me acuerdo. Yesterday. Bien. Yo no estaba aquí ayer. I was not here yesterday. Nice. I was not here yesterday. ¿Cómo podrías abreviar was not? I wasn't here yesterday. Bien. Yo estaba en mi casa. I was here my home. Buena corrección. Ahorita no estás en tu casa. Pero estabas. I was en mi casa. I was in my home. Bien, I was in my home. Right? I wasn't here. Uh-huh. I was in my house or in my home. Uh-huh. Right? House y home es muy similar. Home es más como hogar y house es como casa. Es que es mi hogar. Exactamente. Entonces puedes decir home o house como quieras, pero home es como suena más querido ese lugar, ¿no? Uh-huh. My home is my house. Perfect. ¿Todo claro hasta ahorita? Sí. Ellos estaban jugando basketball ayer. How do you say basketball? Igual. Es lo mismo. Basketball. De hecho, viene del inglés esa palabra. Okay. Basket es canasta y ball es pelota. Okay. Es como o balón, ¿no? Baloncesto, canasta, cesto, baloncesto, basketball. They are. Ellos estaban. No, they were. Es que se me olvida cómo decir esa palabra. Were. Ajá. Were. Es como güera, quita la nada más. They were. Ah, bien. They weren't. Ellos. ¿Qué es weren't? No están jugando. Ajá. Pero vamos a decir, ellos estaban jugando básquetbol. Ah, ok. They were playing basketball. Bien. Para decir mientras, es muy útil esta palabrita para conectar dos enunciados, ¿no? Mientras, volteamos la M de mientras, al revés, ¿qué letra queda? W. Entonces, mientras, while. While. ¿Bien? ¿Cómo se dice por qué? For what? O podría ser why. Why. ¿No? O la Y, ¿sabes cómo decir Y en inglés? Yeah. Hay una canción que seguro conoces. It's fun to stay at the why. MCA. Y por eso es en la forma con why. Es la Y. Okay. Why. Why. Entonces, ¿cómo se dice Y? Why. Why. También eso es por qué. ¿Cómo se dice por qué? Why. Ajá. Y si le pones una L al final en la pronunciación, y es mientras. While. Bien. While. Okay. Entonces, fíjate qué complejo enunciado ya me puedes decir. Ellos estaban jugando básquetbol mientras yo estaba trabajando. Ellos. They were playing while. Ellos estaban jugando basketball. They were playing basketball while I was studying. Trabajando. Working. Bien. Working. Y buenísima pronunciación, me gusta cómo suena ese working. Working. Yes, while I was working. Bien. They were playing basketball while I was working. Perfect. Tú estás enseñándome inglés mientras yo aprendo. Ahora, primero vamos a identificar. ¿Enseñar se dice? ¿Cómo se dice maestro? Teacher. Realmente, teacher significa enseñador. ¿Cómo se dice enseñar? Córtale las últimas dos letritas. Teach. Excelente. Teach. ¿Te fijas? Si le agregas la ER al final, ajá, se convierte en enseñador. O sea, maestro.
quítale esas ER al final, se convierte en teach. Entonces, ¿aprende? No, ¿qué crees que sea? ¿Qué dijiste? ¿Enseña? Teacher es maestro, ¿qué es un maestro? ¿Aprende o enseña? No, enseña. Bien, entonces teach, ¿qué será? Enseña. Bien, y aprender es learn. Learn. Ajá, learn. Bien, entonces enseñarme o tú me estás enseñando es teach. Me. Me. Bien. Mientras, ¿cómo se dice mientras? It's fun to stay at the. Yay. Why? Mientras es why. ¿Qué letra le pones al final? Ah, wild. While. Wild. No le pongas otro sonido, la L nada más. Why. While. Wild. ¿Por qué le pones D al final? While. Wild. Ajá. Bien. Bien. No wild, pero wild. Wild. Perdón, while. Wild. Bien. Entonces, vamos por partes. Tú me estás enseñando. You are teach. Teach. You are teach. Llavecita número uno. Teaching. Ya. Yeah. You are teaching. Enseñándome one. Inglés. You are teach. You are teaching English. Ajá. Enseñándome. Okay. You are teaching me English. What I want. Why? Sí, puedes cantar tú la canción en, okay. En la cabeza. Why? A ver, mientras. Why? Wait. ¿Cuál letra le pones al final? La T, pero. No. La L. La L. L. Why? Ajá. Yo estoy aprendiendo. I want. No. Well, I listen. Aprender es learn. Learn. Entonces mientras yo estoy aprendiendo. I am learn. Learning. Gracias, eso, learning. Learn. Bien. Entonces ahora sí dímelo completo. Tú me estás enseñando mientras yo estoy aprendiendo. Tómatelo con calma, te puedes tardar lo que quieras. Pero tú me estás enseñando cosas. Mientras que yo estoy aprendiendo. Ah, tú me estás enseñando inglés. Okay. Mientras yo estoy aprendiendo. You want. Tú me estás enseñando. Ah, no. You are teaching me English while I am. How do you say aprendo? Learning. Ajá. I am learning. Perfect. Ahí está. While I am learning. Bien. Learn. ¿Qué significa to learn? ¿Tú aprendes? Aprender. Bien. To learn es aprender. Perfecto. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. Vamos a expandirlo aún más. Ya sabes hablar y decir todo lo que estás haciendo, lo que estabas haciendo o estuviste haciendo. Ya vamos a ver lo que estarás haciendo en el futuro. ¿Va? Entonces ahora vamos a hablar del futuro del verbo to be. Que es lo más fácil, el futuro en inglés es lo más fácil del mundo. Ya te sabe la palabra, pero vamos a hacer esta conexión. Hay un actor de Hollywood que es el actor del futuro para mí, porque es un actor que sale en películas futuristas casi siempre. Por ejemplo, Soy Leyenda, creo que Men in Black, Hombres de Negro, Yo Robot, creo que... ¿cómo se llama este actor? Will Smith. Will Smith. Entonces, la palabra mágica del futuro es... Will. 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 Fíjate qué fácil es transformar todo en futuro en inglés. Todo lo que quieras decir en futuro, pon la palabra mágica del futuro y después el verbo sin modificarlo en absoluto, sin ponerle ninguna otra letra ni nada. Entonces, si correr es to run, nada más le quitas el to. Como dice yo, correré. I will run. Bien. ¿Y hay otra palabra que es will? Won't. Para los... eso no existe ahorita. Ya llegaremos después. Ahorita me interesa que sepas perfectamente la palabra mágica del futuro es... I will. 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 Bien. Si comer es eat, ¿cómo dice yo comeré? I will eat. Bien. ¿Ellos comerán? We will eat. Bien. ¿Qué es we will eat? ¿Qué es we? Nosotros. Bien. ¿Cómo dice ellos comerán? They will eat. Bien, ¿ustedes comerán? Haciendo énfasis en el ustedes. We, no. You guys will eat. Fantástico, you guys will eat. Ahora vamos a transformar el verbo ser o estar, ¿cómo se dice? El verbo to
To be. ¿Cómo lo transformamos al futuro? You, tú serás o tú estarás. You will. Fíjate que el will no significa nada en español. Si alguien te dice, ¿qué significa will? Realmente es, pues, I will eat, es yo comeré. El will no es una palabra en español. El will es la terminación, comeré, comerás, es el futuro. Entonces, sí, no es una palabra en específico. No. Si dices I will, no me estás diciendo nada. Me estás diciendo yo. Y nada más. Y el will es como, ahí tengo una pedradita de lo que sigue que voy a decir es en futuro. Ok. Entonces, yo seré. ¿Recuerda cómo decir el verbo? I will am. Bien, am es el verbo to be conjugado en presente. Ajá, pero... No me lo conjugues. ¿Cómo se dice ser o estar? Es el verbo to be. Be. Ahí está. Entonces tiene que ser I will be. Bien, exactamente. Por fin entendí eso, no lo había entendido. Bueno, lo conectaste ahorita y una vez que lo observas. No sabía para qué usar el be. Perfecto. El be es el verbo ser o estar cuando no lo conjugas en presente o en pasado. Porque ya sabes conjugarlo en presente. Yo soy. I am. Yo estoy. I am. Yo era. I was. Yo estaba. I was. Yo fui o yo estuve. I was. Yo estaré. I will to be. No, I will be. Bien, nada más quítale el to. Exacto. Uh-huh. Y yo seré. I will be. Exacto. Ahora dime, yo seré una muy buena parlante del inglés. English speaker. ¿Va? Speak es hablar, agrega la ER, se vuelven habladora. En español no suena, parlante, ¿no? Speaker, una parlante en inglés. Entonces, como dices, yo seré una muy buena, great, hablante del inglés. I will, ¿se tiene que agregar el be o no? ¿Cuándo es cuando tengo que agregar el be? ¿Tú quieres decir yo seré o no quieres decir yo seré? Yo seré. Bien, entonces yo seré. I will be. Ajá. Okay. I will be. Una muy buena. One. ¿Cómo? ¿Qué letra es una? A. A. I will be great speaker. Bien, speaker es parlante, así, habladora del inglés o parlante del inglés. Speaker. ¿Inglés? English. Bien, ahí está. Nada más vamos a invertirle el orden de primero inglés hablante. Ok. I will be English. No, great. I will be a great English speaker. Nice. Bien. ¿Te fijas cómo hay muchos detallitos ahorita en este enunciado? Estás recordando cómo decir muy buena, que es. Great. ¿Cómo decir una o uno? A, la letrita A. Y ahorita estás descubriendo o haciendo mucho más consciente, quizá ya tenías alguna idea de eso, de que en español primero decimos de lo que estamos hablando y después las palabras que lo describen, si okay. Queremos describir algo. Por ejemplo, una silla grande, bonita y café. Si te fijas, estamos hablando de la silla y después la descripción. Grande, bonita y café. En inglés es exactamente al revés. Primero decimos todas las palabras que describen y al final ponemos la cosa que estamos escribiendo. Okay. Entonces vamos a decir una silla grande, bonita y café. Una. Grande. A pink. Bonita. Beautiful. Café. Brown. Silla. Chair. Bien. Entonces, big, beautiful, brown, chair. Chair, bien. Con CH, no she, pero chair. Chair. Bien. A big, beautiful, and brown chair. Perfecto. Ahora vamos a aplicar esto a lo que ahorita me dijiste, que es una parlante del inglés. Estás hablando de que eres una parlante y estás describiendo qué tipo de parlante eres, ¿no? Entonces, great English speaker. Bien, el inglés está describiendo qué tipo de hablante. ¿Siempre eres? ¿Va a ser al revés? ¿O cómo saber cuándo tienes que poner al revés? Sí, si estás describiendo algo, primero dices las palabras que describen y al final aquí. La cosa. Por ejemplo, café, ¿cómo se dice? El café que tomamos. Coffee. ¿Cómo se dice delicioso? Delicious. Delicious. Delicioso. Delicious. Delicious. Bien.
¿Cómo se dice? Un café delicioso y caliente. ¿Sabes decir caliente? Hot. Hot. Bien, dilo otra vez. Fíjate cómo suena como hot, hot. Hot. Bien. Un café delicioso y caliente. A hot, delicious. ¿Cuál otra? ¿Café? Ah, café. ¿No eran, no eran tres palabras? No, no, no. Un café delicioso y caliente. A hot, delicious, a coffee. Oh, sin coffee. A coffee. Nada más me dices A una vez en tu enunciado. Ok. Hot, delicious, coffee. Nice. A hot, delicious, coffee. Excelente. Fácil, ¿no? Entonces, siempre que describimos las palabras y luego a quién o qué. Ajá. Entonces, una mujer, woman, una mujer bonita, beautiful, ¿cómo se dice? Beautiful woman. Beautiful woman. O como la película con Julia Roberts, pretty. Mujer linda, mujer bonita. Ajá. Pretty woman. Y buena pronunciación. Pretty, pretty woman. Nice. Pretty woman. Entonces, otra vez, ¿cómo se dirá? Yo seré una muy buena parlante del inglés. I will be great English speak. Speak es hablar, habladora. Speaking. Speaking. Parlante. Acuérdate cómo decir maestro, maestra. Teach. Teach es enseñar. Le agregas ER y es enseñador. Entonces, como si sea hablador, oradora. ¿Speaker? Speaker. Speaker. Entonces, soy speaker como cuando es altavoz, ¿no? Speaker también es altavoz. Mismo. Es la misma palabra, pero puede ser una bocina, speaker, o una parlante, una habladora en inglés, en español es otra palabra, es otro significado, sí. ¿No? Entonces, no es habladora realmente, pero es alguien que habla, a speaker. Okay. ¿Va? Bien. Ahí está, tienes muchísimas herramientas que ya entiendes y esto te va a permitir expresarte de mil maneras diferentes. Por ejemplo, con esto yo estaré, ¿cómo se dice? I was. Estaré en futuro. I will be. I will be. Nice. Yo estaré hablando en clase. I will be talking. In class. Yes, I will be talking in class. I will be speaking in class. Cualquiera de las dos, talking, speaking, es adecuado, ¿no? Tú no estarás comiendo en la noche. ¿Tú o yo? Tú, dime cómo. Tú no estarás comiendo. En la noche se dice at, ¿cómo es la noche? Night. Night, at night. ¿Va? Tú no estarás comiendo en la noche. You will not eat eating. Ah, tú no estarás. Si dices you will not eat, es tú no comerás. Primero dime, tú no estarás. I will. Tú. You will. Ajá. Be. Bien, eso es estarás. Ponle la palabra mágica para negativos en medio de will y be. Para decir, tú no estarás. Will no. You will not be. Ajá. Marques en not. Not. Otra vez. You will not be. Comiendo. Eater. Llavecita número uno. Eating. Ajá. Comiendo. ¿Comiendo qué más? ¿Tú no estarás comiendo? En la noche. En la noche. You will not be eating at night. Perfect. Tú estarás estudiando. You will be studying. Bien. Y yo estaré durmiendo. I will be sleeping. Perfect. Exacto. Acomodaste todas las piezas perfecto. Entonces ya entiendes claramente cómo decir yo estaré durmiendo. Dime otra vez. I will be. ¿Durmiendo? Okay. Sleeping. Bien. Y ahora, ¿cómo dices nada más? Yo dormiré. Yo dormiré. I will be. ¿O no? I will sleeping. Ah, ahí va cerca. Yo. Ahora, ¿cómo dice dormir? Sleep. ¿Cómo transformas el futuro? ¿Cuál es la palabra mágica para transformar will. Todo? Ajá. I will sleep. Bien.
Y bueno, pues ya. Entonces tengo una duda. ¿Cuándo le tengo que poner el AVI? ¿Cuándo es estar? Bien. ¿Qué significa I will be? Yo estaré. Bien. O yo seré. I will be. Yo seré o yo estaré es I will be. Ajá. Y cuando... Si sea sin estar, pues siempre es eso. No, yo dormiré. I will sleep. Sleep, sin ing, sin nada. I will sleep. Ahora, yo estaré durmiendo. I will be sleeping. Bien, esa es la diferencia. Si quieres decir, y yo estaré viajando, viajar es travel. Si te digo, oye, ¿nos podemos ver mañana para clase? Me dice, no, estaré viajando. I will be viajando. Travel, I will travel. Eso yo, viajaré. Está muy bien. I will be travel. Traveling. Bien, bien. Estamos entrenando en tu cerebro que cada vez que uses cualquier forma del verbo to be, entonces, espera, también cuando le vas a poner qué tres letras después del verbo to be. Bien. Entonces, si es presente, yo soy. ¿O yo estoy? I will. Yo estoy. I am. Bien. Entonces, después de eso, ing. Yo estaba. I was. Ing después de I was traveling. Yo estaré. I will be traveling. Yes. Entonces, si digo yo viajaré, es I will travel. Y si yo estaré viajando, es I will be travel. ¿Sí? Normalmente. Casi, sí, sí, claro que estás entendiendo, pero te comiste la llavecita número uno. Estamos entrenando en tu cerebro que cuando digas I will be, te viene a la cabeza ing, exacto. Entonces, tienes razón, I will travel, ¿cómo se traduce? I will travel. Yo viaje, yo viajaré. Bien, Yo viajaré. Sí, I will travel, yo viajaré. Bien, y I will be traveling. Yo viajaré. No, I will be. Yo. En español, ¿cómo sería? I will be traveling. ¿Cómo sería en español? Uh-huh. Es lo que tú tienes que descifrar. Will be. ¿Qué es be? ¿El verbo ser o estar? Yo estaré viajando. Ahí está. Bien. Cada vez que digas I will be, es o yo estaré o yo seré. Okay. Ah, ok. Yo, cuando yo estaré viajando, es I will be traveling. Yes. Y viajaré, nomás I will travel. Fantástico, exacto. Bien. Yo veré una película. El ver, sí. I see. Ajá. Yo veré una película. I will be see movie. Piénsale paso a paso. Yo veré. I will be. ¿Qué es I will be? El verbo be. Estaré viendo, entonces estaré veré. Estaré bien. Yo nada más quiero decir. I will see TV. I will see TV. I will see a movie. Yo veré una película, ¿no? I will see movie. To movie. A movie. A movie. Una película. Otra vez, yo veré una película. I will see a movie. Perfect. Y yo estaré. I will be seeing. Ajá. Es con ing, seeing. C-E-I-N-G. C-E-E. Ajá. I-N-G. Okay. I will be seeing. Ahí está. A movie. Perfect. Exactly. Entonces, si te quiero preguntar, oye, ¿puedes venir conmigo al súper? Sería algo como, ahorita te lo voy a preguntar y tú me vas a decir, no, porque yo estaré viendo una película. ¿Por qué? ¿Cómo se dice por qué? Because. Bien. Entonces, cuando das una respuesta de porque estaré viendo una película, because I, bla, 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 bla. Okay. ¿Ah? Entonces, no vas a decir no porque estaré viendo una película. Si te digo, can you come with me to the supermarket tomorrow? No, because I am, no, I will be studying. Ok, estarás estudiando. ¿O cuál era? ¿Qué te estaré pensé? Viendo una película. Ah, viendo una película. Acuérdate, seeing. Sí, ok. No, because I will be seeing a movie. Excelente. No, because I will be seeing a movie. No, because I will be seeing
Amor. Yes, very está good. Más fácil el futuro que el pasado de Day and You. Es que el pasado pero es por, o was o were. Ajá, ¿no? Pero por las palabras we were. Okay. Entonces como que suena más bonito will be. Will be. Eso se te hace más fácil decirlo, ¿verdad? O de él, también ¿cómo se llama? ¿Le agregamos be? Lo bonito del futuro es que no cambia para nadie. O sea, en español es yo comeré, tú comerás, él comerá. En inglés, en cambio, el futuro es igual para todos. Pones la palabra mágica del futuro que es will. Will. Y el verbo que quieres. O sea, correr, o ser, o estar, lo que quieras. Después de will, y es igual para I, you, he, she, it, we, you, o they. Entonces, yo seré, yo estaré, se dice. Will. Yo seré. Will be. Yo I seré. Will be. Bien. Y es lo mismo, él será o él estará. They will él. Be. He will be. Bien. Entonces, they will be, ¿qué significa they will ellos be? Estarán. Bien. ¿Y ustedes estarán? You will be. You will be. O you guys will you be. You guys will be. Si lo necesitas hacer. Nunca había escuchado eso, you guys, la primera vez. Bien. No lo necesitas decir si es obvio que estás hablando a todos ustedes. Pero sí. Es bueno conocerlo, yo no sabía que existía eso. Perfecto. So, you guys will be here tomorrow. ¿Qué acabo de decir? You will. Ellos. Ustedes estarán mañana. You will be here tomorrow. Estarán aquí. Yes, exacto. Ahora, ahorita me dijiste, yo estaré viendo una película. I will be seeing a movie. Excelente. Entonces, ver, ¿cómo se dice? Sí. Bien. ¿Y cómo se dice ver? ¿Qué dos palabras? Ver. To be. To see. To see. Gracias, exacto. Ahora, fíjate cómo cuando aprendemos inglés nos hace reflexionar mucho sobre nuestro idioma materno, el español. Podemos descubrir muchas cosas muy interesantes del español. Y algo que empieza a pasar cuando aprendemos un nuevo idioma es nos damos cuenta que hay diferentes maneras de ver, percibir y expresar la realidad. Por ejemplo, ver en inglés hay diferentes maneras de decir ver. En español también más o menos podemos decir, por ejemplo, ver y mirar. Y tienen distintos sabores o distintas como tipos de ver, el ver y mirar. En inglés también, por ejemplo, ver, otra vez dime, ver. Sí. Sí, to see, to ¿no? Entonces, podemos decir sí para casi cualquier cosa. Ver televisión, ver una película. ¿Y cuando estás mirando? Vamos a ver, por ejemplo, si yo te quiero decir, mira, llamando tu atención hacia un punto específico, cuando quiero que tu conciencia y tu atención se dirija a un lugar, vamos a decir look. Look. En español usamos esa palabra, mira mi look. O sea, mira mi verme, ¿no? Look attention. Pon atención. No. Pon atención es otra cosa. Ver es como mira. ¿Cómo se dice? Mira. Look. Exacto. Entonces, mirar más o menos se diría to look. Bien. Entonces, te ves bien, te miras bien. En español no decimos te miras bien, suena medio feo, ¿no? Uh-huh. En inglés es más así. Te ves bien. You look great. You look great. Te ves muy bien. You look great. You look great. Ajá. Entonces, to see, ese tipo de ver es el ver general. Abres los ojos y ¿qué haces? Ves. You see. Y cuando quieres que pongan atención, es look. Exacto. Entonces, si tú te le quedas viendo a una persona y esa persona es medio sensible, te va a decir, what are you looking at? What are you looking at? ¿Qué crees que te están preguntando? ¿Qué es lo que quieres que vea? No, ¿qué quieres? Nadie está diciendo no. ¿Qué quieres? What are you looking at? ¿Qué me...? ¿Qué quieres que...? No, nadie está diciendo qué quieres. No es qué quieres. What are you looking? ¿Qué...? ¿Qué miro? ¿Qué ves? Okay. ¿Qué me ves? ¿No? Si te le quedas viendo, le dices, what are you looking at? ¿Qué es lo que estás viendo o mirando con atención? ¿Right? Y hay otro tipo de ver en inglés que en español no existe. Es la más interesante. Entonces, ver en general es to see. Ver con atención un punto específico, to look. Luego tenemos el otro, watch, to watch. Se escribe WATCH. Primero repítelo. Watch. To watch, exacto. Watch es fascinante porque significa ver algo que está en movimiento. Solo algo que está en constante movimiento.
Entonces, cuando ves una película, cuando ves la tele, pues estás viendo imágenes moviéndose, ¿no? Entonces, por eso preferimos usar, cuando estás viendo televisión, viendo una película, viendo algo que se mueve, vas a usar la palabra to watch. Como un coche o una persona en... caminando. Ajá. Exacto. Solo cosas en movimiento. ¿Cómo se dice otra vez? Watch. Watch. Esa misma palabra significa el reloj de mano, de pulsera. Ajá. Un reloj de pared es un clock. Pero que usan en la mano, dice watch. Que lo mismo que mirar algo en movimiento. Entonces, hace rato me dijiste, estaré viendo una película, que está muy bien. I will be seeing a movie. Pero ¿qué tal si te reto a decir yo estaba viendo una película con esta nueva palabra de ver cosas en movimiento? Pero no tiene que ser I watching. Yo estaba viendo. I was watching. Nice. A movie. Perfect. Pero ¿por qué tengo que usar una palabra de movimiento? No, sí. I was seeing a movie. Lo puedes usar. Sí, lo puedes usar en pero es una movie, no está en movimiento. Claro que sí, una película son escenas de personas en movimiento. Bueno, sí, cierto. A eso me refiero, si se mueve en tu pantalla, si son cosas... Una película obviamente está en movimiento, ¿va? I was watching a movie. ¿Watching? ¿Así está bien hecho? Watching, ajá. Se ve como muy feo, pero qué bueno que me aclaras. Porque estás acostumbrada a la versión en español, ¿no? De watcha eso, ¿no? No, no sé, como watching, aunque no watching, está watching, suena perfecto. A ver, dime, yo estaba viendo una película. I was... watching a movie. Perfect. Estaba viendo a los niños jugar. ¿Sabes decir niños? Children. Quítales children. Ese. Bien. Children es niños. Si lo quieres decir un niño, child. Child. Child es un niño. Child. Niños. Children. Children. Y jugando. Playing. Nice. Estaba viendo, mirando, observando a los niños jugar. ¿Cómo se diría? I was watching. Los niños. The children's. ¿De what? The children. Bien, jugar. To play. Bien, quítale. ¿Jugar? ¿Cómo dijiste to play? Jugando, jugando. Ah, playing. Playing. I was watching the children. I was watching. Children. The children's. Playing. Ajá. I was watching the children playing. Bien. Playing. Playing. Ahí está. Entonces, ¿cómo se dice él o la o los o las? They. Está muy bien. They. T-H-E. They. Qué bonito, ¿no? En inglés, un americano aprendiendo español tiene que pensar todo el tiempo, ok, ¿es masculino o femenino? Él o la. Y a veces es confuso porque mano también, podría ser, se entendería que puede ser masculino. Okay, mano. Pero es la mano. Sí. ¿No? Por eso un americano muchas veces se va a confundir con... El mano, o cosas así. Todo el tiempo tienen que pensar masculino o femenino. Plural o singular. La mano o las manos. El pie o los pies. En inglés es súper fácil. The hand, the hands. Right? La mano, las manos. The hand, the hands. El pie, the foot. Por eso es football. Y los pies. Pies se dice feet. Feet. Ajá. Entonces, la mano. Hand. La mano. The hand. Bien. Las manos. The hands. Bien. El pie. The feet. Pie solo es como balompié. Ajá. De the foot. Foot, que escribe con doble O. Si quieres decir pies, cámbiale esas dos. No. Cámbiale esas dos O's de foot por una doble E. Feet. Feet. Una doble. O sea, un pie se escribe F-O-O-T. Foot. Foot. Se pronuncia como una U, suena más. Foot. Uh-huh. ¿Va? Si quieres decir pies, no le vamos a agregar ese, ¿va? Uh-huh. Le vamos a cambiar esa doble O de foot por una doble E, F-E-E-T. ¿Y va a sonar? Feet. Feet. Bien. Okay. ¿Cómo se dice los pies? The feet. ¿El pie? The foot. ¿La mano? The hand. ¿Y las manos? The hands. Fantástico, Lema. Muy bien. ¿Sientes que esta información te quedó conectada? Sí, está. Son cosas que ya sabía, pero me estoy acordando. Entonces, bueno, pie no sabía qué se decía así, bien. Ni pies. Entonces, son cosas que ya sabías, tienes razón, pero estamos acomodando de una manera muy ordenada y muy lógica y muy fácil de recordar en tu mente. Para que cada vez que tengas que decir yo estaré
jugando sepas cómo acomodar los ingredientes. Yo estaré. I will be playing. Bien. Playing. 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 Bien, exactamente. Perfecto. Ya sabes expresar lo que estás haciendo, lo que estabas haciendo, lo que estarás haciendo, lo que cualquier otra persona, él o ella o nosotros, ustedes, están, estaban y estarán haciendo. Okay. ¿Va? Puedes practicar en tu mente, recuerda, no te necesitas sentar a hacer tareas en absoluto, pero si vas manejando de regreso del trabajo o hacia el trabajo o algo así, puedes decir, a ver, ¿cómo se dice yo estoy manejando? I am... driving. Y quizá te venga la pregunta, quizá lo sepas o quizá no. ¿Cómo se dirá manejar? Si no lo sabes, en tu celular tienes el Google Translate, driving, el traductor, driving, antes de que lo digas. En tu celular tienes un traductor de Google. Puedes bajar la aplicación o puedes preguntarle a Siri si tienes un iPhone o hay traductores en Android, lo que quieras. Es muy fácil encontrar una aplicación que traduzca. Entonces, cuando te encuentras una palabra, un verbo que no sabes, lo único que tienes que decir es manejar. Te vas a decir tu drive, drive, to drive. Entonces, tú ya tienes las herramientas para decir yo estoy manejando. I am driving. Driving. I am driving. ¿Qué tal si yo estaré llegando pronto? Y dices, chin, no sé decir pronto. Y buscas pronto y te va a decir soon, S-O-O-N, soon. Bien. Y llegando, también te vas a dar cuenta, no sé decir llegando. Le preguntas a Siri o al traductor o algo así, en 2 segundos te va a decir, llegar es arribar. ¿Cómo se dirá arribar? Arrive. To arrive es llegar. Arrive. Arribar. Es la misma palabra. Entonces, que usted. Yo estaré arribando o llegando pronto. I will be. ¿Cuál es la otra palabra? Arribando. I will be arriving. Arrive. Ya visita. Arriving. Soon. 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 Exacto. Entonces, ¿viste cómo, aunque no se hubieras sabido un par de palabritas, ya tienes la estructura? Lo único que necesitas hacer es descubrir cómo se dice una o dos palabritas para poder decir lo que quieres. ¿Y nomás se dice arribando en inglés? ¿No hay otra palabra? No. I will be arriving. Acuérdate, esa I, ¿cómo se dice I en inglés? La letra I. Ah. ¿La letra I? La I latina, ajá, como I de iglú. No, vamos a asociar algo. Imagínate que el puntito de la I se cae por alguna razón y le pega al palito. ¿Qué dice el palito? ¡Ay! ¡Ay! Porque le duele que el puntito le pegue al palito. ¿Y dice? No, no. ¿Cómo se dice I latina? I. En inglés. Ah, ay. ¡Ay! Le duele. Va, ay. Entonces, Arriving. ¿Cómo se llama esta letra? Arriving. 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 Yo estaré llegando pronto. I will be arriving soon. 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 Bien. Arriving. Esa, la I latina se dice. Ay. Ay. Así no se te olvida nunca. ¿Va? Entonces pronto es soon. Soon. ¿Cómo son? No. Nomás no. Se cambia son. Es. Son. Sol se dice son. Son. No suena como soon. Bueno. Soon. Soon. ¿Va? Sí. Perfecto. Pronto se dice. Soon. Como un tsunami. Ojalá que pronto no nos llegue un tsunami. Soon. ¿Va? Soon. Perfecto. Ok. Excelente. Continuamos con la siguiente clase. La siguiente clase te vas a sorprender de el nivel que vamos a llevar toda esta estructura que estamos practicando, internalizando y aprendiendo a usar de manera muy fácil. Ya ahorita dimos un paso inmenso en tu inglés con tan solo aprender. Ya sabes hablar en presente, pasado, futuro, lo que estarás, lo que estabas, lo que estás haciendo. La siguiente clase la vamos a llevar a su último nivel, ¿va? Ok. Thank you so much, Alema. Gracias. Y está muy interesante y fácil. Gracias. I will see you next class. I will see you next class. ¿Y qué tengo que contestar? ¿Yo también? No. I will see you. ¿Qué quiere decir? I will. Yo te veré. Ajá, see you. Y tú puedes decir, yeah. Yeah. Okay. Okay. We will be practicing our English a lot. We will be practicing our English a lot. ¿Cómo que es a lot? Mucho. Okay. ¿Va? Entonces ya entendiste. We will be practicing our English a lot, right? Yes. Perfect.
All right. Okay. See you next class. Thank you. Bye. Very much.